Isma, cuéntanos a dónde vamos a ir. A Portugal. Después de 5 años y has venido a Portugal. No, venga, tío, cuéntanoslo de verdad. Estamos en Figueres, huele a Pueblo de Cris. A Pueblo de Cris, sí, tú nos puedes contar algo. Las colinas huelen mejor que... Pero tus vacas huelen mejor que las de Figueres. Sí. Hemos colado la botella de catizar y la navaja. La puta navaja. Y tío. La armónica, casi. Sí, te por el ritmo musical. Que me ha dicho el tío. ¿Tú que llevas ahí? Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. Te parece que nunca cambiará. Stop on the rock. Stop on the rock. Stop on the rock. Stop on the rock. Can't stop the rock. Can't stop the rock. Stop on the rock. Stop on the rock. Stop on the rock. Can't stop 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 the rock. Can't stop. Cris, cuéntanos el mejor chiste. Sí, David, soy el guía de... Habla más alto, por favor. ¿Tengo que hablar más alto? ¿Cómo sí. estaba? ¿Montemare? ¿O cómo era? No lo sé, pero Montmartre. Pero dijo Montmartre. Que tenía un micrófono. Ponte el micrófono, por favor. Hola, chicos. Voy a invitar a David. Hola, chicos. Me llamo David y os voy a enseñar el barrio del Montmartre. ¿Por qué te tocas tanto, tío? Aquí hacía un poco, tío, a veces. Eso sí. Primero, para romper el hielo, voy a hacer mi chiste preferido. Atento. Sales minerales. Y es que aquí no encuentro la palabra en castellano para traducirlo. No, estoy castigado. Venga, ya está. Y, bueno, me presento, hago el White Tour con White Umbrella. Esta es una empresa que funciona pues con el dinero a la voluntad. Y nada, quiero decir, bueno, sí, yo tengo una carrera en restauración, un máster en restauración y ahora estoy haciendo un grado en restauración. Tengo una edad de Picasso y os voy a enseñar yo este tour, todo el barrio de Montmartre. Y bueno, os voy a contar todas las historias. Ya está. 21 de julio, fiesta en Bélgica. Tío, no hay nadie. Ismael, está la mierda. Ferri se prepara a extraer las camisetas que va a tirar. Cris está jodido con Amena. Y Duela con White Umbrella. Y Gameto se ha hecho una coleta. La poesía está en París. Thank you.
deseamos, Isma, cumpleaños feliz. Mae, sopla, sopla. ¡Grande! El mejor cumpleaños del mundo. La siguiente no, la siguiente. Ismael está viviendo en una nube. Nunca había pasado un cumpleaños como este. Es lo más feliz que hay en el mundo. Atentos a la cara de, atentos a la cara de felicidad de Ismael. Nunca se había pasado tan bien. El tío está feliz. Nunca se había sentido en un momento como este. Ismael, di algo a cámara, por favor. Ismael, ¿qué tal el cumpleaños, tío? Ismael, y esto lo va a ver tu padre, Ismael. Ismael, mira a cámara. Tanto que ligas, ¿qué, Ismael? Ismael, come en titapel. Eres un pringao. Ismael, eres un parguelas. Parguela de mierda. Parguelas de ciudad, míralo. Ismael ligando en Francia. Sí, mira. Ismael, Ismael, hostia, Ismael. Tiene cara de perro. Ismael. Ismael, eres un parguera, tío. Das Ismael. Ismael, paquete, Ismael. Que das pena, Ismael, que se han pirado. Se ha reído eres de ti. Parguera, míralo, tío. Míralo, cómo entra al baño el pringao. Míralo, pringao. Pringao, Ismael, pringao. ¿Con qué cara vas a entrar ahora a mear? Vergüenza, tío, me daría. Vergüenza, vergüenza. Payaso. ¿Qué? ¿Cuánto has ligado, Ismael, de Interrail? ¿Cuánto has ligado? Que da puta vergüenza. Este tío. Este tío da vergüenza, miradlo. Con lo que eres, Ismael, Merino. Algún día vas a ver este puto vídeo. Algún día verás esto. Vergüenza, vergüenza. Hemos entrado, estamos en Brujas. Hemos entrado a un bar. Ahí está Ismael, que quiere ir a dormir. Quiere ir a dormir. Pero miradlo, por favor. Míralo, que encima tiene barriga. Y ese culo, ¿dónde vas con...? Hijo, con ese culo, chaval, con menos culo también cagas, ¿eh? Frente de este tren, por favor. ¿Tu ferry qué? ¿Los pies de ferry qué piensan? Que lo digan a Meto, que lo ponen mal. Edu, dinos algo del tren. ¿Qué pasa? Dinos algo del tren. Hostia, muy trambólico este puto tren, tío. Va a ser una atracción. Ismael, el tren de Torres mejor. No, por culo ya. No, tío. Voy a hacerlo bien. No aguanto ya más, tío. Toma. Dios, que no se puede bajar, tío. Mítico tren. El misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocí. Pam, pam. Voy a dejar por constancia cómo se encuentra el baño del mejor tren que hemos cogido hasta ahora. Quiero que se vean. Cómo cae todo por allá abajo. Perrito, danos una clase. Venga, una. Enséñanos. A ver, Gametillo, ¿cómo lo hacéis? ¡Joder! Casi. Oscar, venga, haznos una demostración. Tío, otra vez. No, ya no. Venga, otra. Paja, sigue intentando la mariconada esta. Mono amarillo, parece. Atento, me presento, soy el Tito, el que te foca, el que te parte la boca. Después de esta breve introducción, comienzo con el último audio del día porque me está hinchando ya el testículo que tengo.
Pues nada, aquí estamos, sacando... ¿Cuántas horas llevamos? 15. No, llevamos 5 horas, nos quedan todavía 4. Aquí pues hay... pasaste muy fácil, pero no, Oscar no tienes mal. Vale, ya lo he dicho, tío, lo tenía que decir. Lo tenía que decir. Así que aquí estamos sufriendo. Arriba. Vamos a morir todos. Esta es nuestra cabina. No quiero más calor, necesito más calor. Sí, ¿quién que te dé calor? Eso sí, eso no es suficiente. A ver, ¿cómo es tu camiseta de diseño, Isma? Isma, Isma, mira. ¿Quieres como Isma preciso todo? Abre, abre. Isma, que te cae calor. A ver, ¿qué hay por aquí? Este es nuestro vagón. Ya, lo hemos conquistado ya. Bueno, no creo que fuera una gran pérdida. Creo que no nos daremos la vuelta ya. Hay que aguantar, hay que aguantar. ¡Oh! Entra por aquí, tío, ¿cómo se abre? Pues dándole fuerte, tío, ahí, para abajo. Dale fuerte, hostia. Más fuerte. Abre. No. Ahora, no, abre, hostia. Tío, dale fuerte, no lo toques. Dale, dale, dale para ahí, para ahí, para abajo. Sí, dale fuerte más. Pero que no vas, está retrasado. Siempre es como que abre. Abre. No la agarré porque estoy empujando mi puerta. Hostia, no está tanto Juan. Eso es el abridor. Espera, que me va a la locomora, tío, que... Está bien, nos ha dado Oscar unos minutos de gloria. ¿Quieres decir? ¿Quieres aportar algo? Casi Oscar se nos queda aquí en Belgrado. Belgrado, estamos en... ¿Dónde estamos, Sofía? Pues yo quiero decir que el Interrail ha sido muy productivo, hemos aprendido mucho. Gracias a mí. Y Ismael ha salido por fin de España y va a coger un avión. Estoy orgulloso de él. Estoy nerviosísimo. Bueno, hemos tenido momentos de tensión al final, pero hemos sabido salir adelante. Hay una baja en el camino. Se ve que no me parezco la foto del DNI, nada. Me han tenido que hacer una nueva foto del DNI, me la han puesto. Pero bueno, ya está todo resuelto, así que nada, viaje productivo. Ha sido un éxito de viaje, una puta madre. Hemos estado ahí los cinco y el gitanillo de Ferry ha conseguido cambiar su aspecto ya de puta madre. Bueno, decir que estamos en el aeropuerto de Copenhague, me está gustando el Copenhague. Que está bien, hemos acabado todos reventados, nada. Nos despedimos. Graba las ojeras de Iruela. Iruela está la mierda, ese tío está la mierda. Todavía tengo que aguantar un día más yo, que es lo peor. Dale un besito a la cámara, chicos. Gracias, Interrail. Te y España Interrail. Para los españoles. España para los españoles. Darle al like. La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. March.
Márchate. El mundo es tuyo. No quiero oírte más. Solo quiero oír hablar de ti. Kiss me heaven sighs, then though I close my eyes, I see Le'Veon roses. When you press me to your heart, I'm in a world.